Muy buenas tardes, compañeros. Sabemos que están transmitiendo en vivo, pero si le podemos bajar el volumen a cada quien, muchas gracias. Y ya se encuentra con nosotros el señor gobernador del estado, licenciado Héctor Astudillo Flores, y está acompañado por el secretario de Administración y Finanzas, Tulio Samuel Pérez Calvo, para darles a ustedes un muy importante mensaje. Les recuerdo que este es un encuentro con medios, por lo tanto no habrá preguntas y respuestas al final, si así lo dispone el señor gobernador. Adelante, señor. Pues muy buenas tardes, les agradezco mucho que nos acompañen. Estamos regresando de una gira por Tixla, en donde inauguramos 4 obras y determinamos convocarles para hablar sobre algunos temas que se han estado escuchando, viendo en algunos medios y también en algunos pues medios de redes. Con respecto al tema concreto, el tema principal es el tema que tiene que ver con el adeudo que se tiene con el ISSSTE por cuotas de diversas dependencias, organismos públicos descentralizados, incluyendo ayuntamientos. Estos adeudos derivan de la incorporación de los trabajadores al ISSSTE y que por diversas circunstancias los entes, o sea, las instituciones, han dejado de pagar los montos y conceptos que a continuación vamos a presentar. Queremos decirles que a la fecha, o sea, al día de hoy, el gobierno del estado de Guerrero y sus diferentes dependencias y organismos observan un acumulado de adeudo de 13.5 millones de pesos. Es muy importante precisar, no sé si está la gráfica por ahí, es muy importante precisar que cuando recibimos la administración de octubre del 2015, el adeudo rebasaba en octubre del 2015 los 15.000 millones de pesos, 15.124 millones de pesos. A la fecha, a septiembre 2021, son 13.005 millones de pesos. También queremos puntualizar y dejar muy claro que a esta administración se le han hecho cargos directamente a las participaciones por un monto de 3.077 millones de pesos para la amortización de esta deuda, a la que yo le he llamado la deuda histórica ante el ISSSTE, que vale la pena subrayar que es una deuda que parte del año de 1995. Hemos pretendido detener el crecimiento desmesurado de la deuda por el pago de intereses ordinarios y moratorios, y por ello hemos tratado de negociar en los últimos años que las retenciones y los pagos que hemos venido realizando se reflejen en el adeudo de la actual administración que un servidor ha encabezado desde el año 2015 hasta esta fecha 2021. Sin embargo, todos los pagos que se han hecho, el ISSSTE cuando los cobra, los abona a los pagos más antiguos. Estoy hablando a los pagos desde 1995, 96, 97, 98, 99 y años posteriores. Estamos hablando de aproximadamente 20 años antes de que yo llegara a ser gobernador. Es decir, que se abona, se paga, pero se abona 95, 96, 97, 98, 99. Es importante recalcar que lo que el Estado ha pagado en los 6 años de esta administración, por concepto de retenciones y afectación de participaciones, es por un monto de 3.077 millones de pesos, por lo que esto no se ha reflejado en la deuda del actual periodo de la administración que he encabezado. En consecuencia, lo que se ha pagado ha amortizado la deuda histórica, lo que significa una suma casi similar con la que nos tiene registrado el ISSSTE en la actual administración, que de haberse considerado como un abono a la deuda de esta misma administración, ascendería únicamente a 1.279 millones de pesos, es decir, el 9.83% de la obligación total, esto es,
de la deuda histórica que yo le llamo. Por ello, puntualizamos que es totalmente falso que el adeudo con el ISSSTE sea de esta administración. Repito, parte desde 1995. No hemos dejado de pagar, no hemos dejado de pagar, lo repito, ni hemos renunciado al compromiso de buscar alternativas para solucionar esta problemática que afecta fundamentalmente a los trabajadores que merecen todo nuestro respeto y consideración. Por ello, ante este problema que estamos presentando, presentamos en el mes de marzo pasado una iniciativa ante el Congreso del Estado para poder llevar, para poder contar con la autorización del Congreso del Estado y llevar a cabo la firma de un convenio con el ISSSTE que autorice al Poder Ejecutivo para que se constituya como deudor solidario de las secretarías, dependencias, entidades paraestatales del Gobierno del Estado, de municipios, en el convenio antes mencionado, en el que se manifiesta la intención de que los pagos puedan programarse a largo plazo sin afectar la operación de las administraciones presentes y futuras, más bien ya futuras, porque nos quedan exactamente 16 días de esta administración. Evitando descuentos desproporcionados e imprevistos en las participaciones federales que merman la posibilidad financiera del Estado, tal como nos sucedió durante, en algunas ocasiones, en estos últimos 6 años, en los que nos llegaron a descontar de nuestras participaciones federales mensuales hasta 400 millones de pesos, lo que generó en su momento una crisis y que nos puso en riesgo los pagos de las propias nóminas estatales. Este acuerdo que menciono, traducido en un convenio, se logró construir después de intensas negociaciones entre el nivel federal del ISSSTE y entidades federativas. Es importante recalcar que esta problemática no es únicamente de Guerrero, sino también de otros estados que la están enfrentando. El propio ISSSTE ha promovido llegar a un acuerdo con la firma de un solo convenio para las entidades federativas, en la misma situación por lo que ya existen entidades federativas cuyos congresos locales han autorizado la firma de este convenio. Insisto, que el convenio tiene el propósito de programar pagos que de todos modos se hacen. Lo que el convenio pretende es que los pagos o los descuentos no sean desproporcionados ni vayan a afectar la situación, diríamos, financiera por mes del Estado de Guerrero. Los congresos de los estados han autorizado ya la firma de este convenio de acuerdo a la nueva ley del ISSSTE en su artículo 22, que se refiere a Hacienda, y del noveno transitorio, que permite la firma de convenios. De ahí que nosotros lo presentamos como una propuesta de solución de largo plazo al Congreso del Estado. Los ejemplos de las entidades federativas que presentan esta situación son Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Baja California Sur, Chiapas, Colima, San Luis Potosí. Estas 4 últimas entidades, Baja California Sur, Chiapas, Colima y San Luis Potosí, de acuerdo con información oficial del ISSSTE, ya han firmado recientemente dicho convenio. Voy a permitirme presentar algunas conclusiones de lo que he expuesto. 1. Esto es una deuda histórica que parte del año 1995. 2. De esta deuda histórica, en los 6 años de nuestra administración, se han pagado 3.077 millones de pesos, mismos que, como lo comenté en un principio, se han abonado a la amortización inicial de la deuda histórica, esto es, a partir de 1995 y no al periodo de nuestra administración. 3. Considerando lo anterior, la deuda de esta administración sería únicamente un monto equivalente al 9.83 de la obligación total. 4. Es urgente que el Congreso del Estado valore, analice y en su caso autorice al titular del Ejecutivo del Estado de aquí al día 14 de octubre o posterior a la fecha 15 de octubre con la nueva gobernadora. Repito, es urgente que el Congreso del Estado valore, analice y en su caso autorice a quien sea el titular del Ejecutivo del Estado
firmar el convenio con el ISSSTE que permita resolver de forma definitiva la problemática estructural de adeudos, fundamentalmente garantizar los derechos de los trabajadores y dar certeza a los ingresos de las próximas administraciones estatales. Esto es en cuanto a la postura del gobierno del Estado sobre la deuda con el ISSSTE. Es un documento que se va a repartir. Segundo, le voy a pedir al secretario de Administración, Tulio Pérez Calvo, que nos aborde dos temas más. El informe sobre la deuda de corto plazo, primero, y posteriormente la deuda de largo plazo. Por favor, secretario, primero el informe sobre la deuda de corto plazo del gobierno de Guerrero, del Poder Ejecutivo más bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Si me ayudas con la gráfica de barras, muchas gracias. Podemos observar aquí que Guerrero, igual que muchos estados de la República, han requerido de deuda de corto plazo, que se conoce como deuda quirografaria, en cada una de las entidades, sobre todo en Guerrero, para apuntalar el presupuesto anual. En el año 2015 teníamos un desequilibrio financiero de más de 3 mil millones de pesos y una institución bancaria nos lo solicitamos el préstamo de 1.400 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de sistemas de fortalecimiento financiero, nos apoyaron con 1.200 millones de pesos y la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos dio un anticipo de participaciones por 600 millones de pesos. Todos estos datos fueron, y esta deuda fue, por supuesto, pagada en el 2016 en su totalidad. En los años subsecuentes, 2016-2017, se ha requerido este mecanismo también para complementar el presupuesto del Estado, que siempre es reducido para la enorme necesidad que se tiene en el Estado. En 2018 tenemos también un incremento importante de este apoyo financiero de las instituciones bancarias y tuvimos la necesidad de solicitar también estos créditos. Finalmente fue pagado en 2019, en donde encontramos un mecanismo también de apoyo en las instituciones bancarias con un sistema llamado factoraje, en donde a los proveedores podían pagarles la deuda paulatinamente, en tanto a nosotros no nos llegaban los recursos de manera pronta. En 2020 sucedió algo similar y en esos dos años que he señalado, la deuda se ha pagado en su totalidad. 2020 está pagada en junio. Esto ha sido un caso también de un descalabro importante, señores y señoras periodistas, porque esta deuda que normalmente se paga en 12 meses, ahora tuvimos que absorberla en solo seis meses. Sin embargo, para 2021, esta deuda de corto plazo o deuda simple quirografaria está en ceros. No se debe un solo centavo en este caso, sí. Remarcaría de la siguiente manera: no le debemos a ningún banco, no tenemos deudas de corto plazo y vale la pena también mencionar, si lo regresas por favor, que el último crédito que se consiguió en diciembre de 2.450 millones de pesos, en lugar de pagarlo en 12 meses, lo pagamos en 6 meses. Esto hizo que nuestras finanzas se apretaran, la caída de ingresos, la desaparición del fondo de estabilización, que ayudaba mucho no solamente a los estados, sino también a los municipios. Por eso ven ustedes que hay una serie también de circunstancias apremiantes económicas en los municipios. Concluyo en este tema: no tenemos deuda de corto plazo con ningún banco como la tuvimos en los últimos 6 años que solicitamos créditos en diciembre, como normalmente los gobiernos estatales lo hacen en el país. Esta es además un ordenamiento por ley de disciplina financiera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos aplica y nos exige su cumplimiento. ¿Por qué se pagó la deuda en 6 meses y no en 12 meses? La Constitución de la República contempla una línea que dice que todos los que concluyen mandatos a todos los niveles no pueden tener deudas de corto plazo sin que sean pagadas antes de 3 meses que concluyan su mandato. Nosotros concluimos
el 14 de octubre, si nos regresamos, nuestro plazo, regresando unos 3 meses en términos de la Constitución, concluía el último día de junio. Y el último día de junio pagamos los 2.400 millones de pesos que pedimos en diciembre. El tercer punto es, por favor, secretario, explicación de la deuda de largo plazo que tiene, en este caso, el Ejecutivo Estatal. Bien, si me apoyas con la siguiente gráfica de evolución de la deuda pública de largo plazo, señalaré que se ha logrado disminuir de octubre de 2015 por un monto de 2.376.4 millones de pesos a octubre de 2021, que queda un saldo de 1.348.4 millones de pesos. En concreto, se ha reducido durante este periodo sexenal 1.028 millones de pesos de esta deuda de largo plazo, que significa un decremento de 43.3% respecto del nivel en el que la encontramos. Esto hace que, de acuerdo a los sistemas de alerta del nivel de endeudamiento de los entes públicos, Guerrero se encuentra entre los 3 estados con menor nivel de deuda en el país. Si ponen la gráfica, por favor, de la posición de los estados. Ahí está, esta gráfica. Esta gráfica no la hicimos nosotros, es del Centro de Estudios Financieros del Congreso de la Cámara de Diputados, que por cierto salió esto publicado en algún periódico local, concretamente en el periódico El Sur hace unas semanas, pero con, no sé si estaba actualizado al segundo trimestre, esto es al segundo trimestre. El segundo trimestre. O sea, a junio, en donde nos colocan al Estado de Guerrero como el estado número 30 respecto a deuda. Esto es, somos el tercer estado con menos deuda en el país. Nuestra deuda, que a largo plazo, que se debe fundamentalmente cuando se construyó la Autopista del Sol, que fue una aportación que dio el gobierno del estado para que se aportara para en lo que costó, en su caso, la Autopista del Sol, y que pues con las devaluaciones, con las afectaciones que hubo derivado de afectaciones económicas en el país, creció, pero en el último año nosotros la disminuimos. En los últimos 6 años, y vuelves otra vez la gráfica, por favor, en el último 6 años nosotros la recibimos en 2.376, la anterior, la línea verde descendente, esa. Esa, 2.376 hace 6 años y la tenemos en 1.348, 1.000 millones de pesos menos en la deuda pública de largo plazo. Conclusión, somos un estado que está en un muy buen lugar de deuda. Nuestra deuda es de las 3 menores del país en los estados. Primer asunto. Segundo asunto, no le debemos ningún crédito, en este caso, a ningún banco, porque en términos de la Constitución y de la Ley de Disciplina Financiera hemos concluido nuestros pagos. Y me vuelvo al primer tema. La deuda del ISSSTE es una deuda histórica que parte de 1995, la cual no hemos dejado de pagar y no vamos a dejar de pagar, pero es urgente que el Congreso del Estado autorice que se firme un convenio para que los pagos se regularicen y no sean pagos a futuro desproporcionados que afecten la economía del Estado, especialmente el pago de nóminas. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Gracias. Estaremos en contacto con ustedes. Las noticias que vendrán pronto serán las del semáforo y seguimos insistiendo voluntariamente en el regreso a clases el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias, gusto saludarles.